El día de hoy vamos a tener un video de lo más interesante dentro de este intercambio de Huobi porque vamos a estar conectando un robot de trading que opera totalmente automático. Si quieres saber cómo funciona, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a ver. Como te comenté, vamos a tener un video súper interesante en este intercambio de Huobi porque vamos a estar conectando un robot de trading totalmente gratuito en este mercado spot con criptomonedas en este intercambio. Así que quédate conmigo hasta el final para que sepas el paso a paso y cualquier cosa que no entiendas, por favor, me lo dejas acá abajo en los comentarios. El link de Huobi te lo dejo abajo en la descripción para que te crees una cuenta aquí y recuerda que es uno de los intercambios que nosotros en lo personal más usamos. De hecho, si vas a CoinMarketCap y vas a la sección de Exchange en el área Spot, o sea, el mercado Spot es aquel que te permite intercambiar una criptomoneda por otra, fíjate que Huobi está en la posición 3. O sea, Huobi es el intercambio top 3 de criptomonedas a día de hoy. Inclusive el volumen en las últimas 24 horas supera a Coinbase Exchange, que de hecho es una empresa muy muy conocida en este espacio de criptomonedas. Y fíjate que Huobi solamente con el volumen que mueve el mercado asiático tiene un volumen de trading que supera lo que sería Coinbase. Así que es muy muy importante que te crees una cuenta allí porque incluso tienes pares de criptomonedas que no cuentas en otros intercambios. Fíjate que si le damos clic aquí a Huobi, nos va a estar apareciendo todos los pares de criptomonedas o todas las criptomonedas, los tokens que tiene esta empresa, este intercambio, que nosotros vamos a poder comprar allí. Fíjate que en este exchange tú puedes depositar, por ejemplo, USDT, que es una de las monedas base, o por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, entre otras, y vas a poder adquirir otras muchas criptomonedas, como es el caso, por ejemplo, de XRP, de VeChain, de Cosmos, de Quantum, de Dogecoin, entre muchas otras criptomonedas que inclusive quizás no consigues en intercambios más populares o del top 1, top 2, pero en Huobi sí consigues una gran mayoría de criptomonedas. De hecho, las que se están poniendo más de moda se están viendo en este tipo de intercambios, inclusive antes de verlos, por ejemplo, en intercambios más grandes. Así que es muy importante que te crees una cuenta allí y te voy a estar mostrando exactamente en Huobi. Ellos sacaron una herramienta automática y gratuita dentro de su intercambio que cualquier persona va a poder usar. Simplemente necesita venir a este exchange en la función de Spot Trading y aquí tiene el área de Trading Bot. Claro está, primero tienes que tener algo de balance, necesitas tener algo de capital, bien sea en USDT o en BTC, para poder usar este tipo de herramientas gratuitas que solamente vas a tener dentro de este exchange. Recuerda que todavía este bot en Spot Trading está en versión beta, pero se espera que en poco tiempo vaya a estar ya funcional en la gran mayoría de los pares. Fíjate que si le damos clic allí, nos va a estar redirigiendo a una página web que nos muestra exactamente el paso a paso de cómo configurar este robot de trading efectivamente para poder tener un excelente resultado. De hecho, te dice acá en un tutorial corto, igual aquí tienes una guía de usuario para que puedas entender mucho más en palabras cómo es que va a estar trabajando este bot, pero aquí te dice en el tutorial sencillo, en tres pasos, cómo es que debes configurar este robot, esta estrategia que maneja este algoritmo. Por lo que estuve viendo, es una estrategia de malla muy utilizada en este mercado de criptomonedas porque deja excelentes retornos. Si quieres saber más de eso, puedes ver los videos que tenemos en el canal porque nosotros básicamente trabajamos muchísimo con lo que sería este tipo de algoritmos de malla. ¿Okay? De hecho, aquí me dice que para configurar el robot, yo necesito poner un rango, necesito poner el precio low o el precio high, que eso es lo que significa precio L y H, el precio mínimo en el cual yo quiero comprar una criptomoneda y el precio máximo al cual quiero terminar vendiéndola, ¿okay? Y básicamente este robot lo que hace es que mientras el mercado va fluctuando, él va comprando y vendiendo, comprando barato, obviamente, y vendiendo más caro. Luego nos dice que para configurar el robot necesitamos poner una cantidad de grillas. Las grillas simplemente son operaciones límite, ¿okay? Ya lo vamos a estar viendo porque lo vamos a estar colocando paso a paso. Luego de que nos dice la primera sección de cómo configurar el bot, le podemos dar aquí a siguiente. En la segunda parte nos dice que para ejecutar el robot o cómo se ejecuta el robot es de esta manera, él coloca varias órdenes límite, ok, en diferentes niveles. Por ejemplo, él tiene un nivel de precio mínimo de 800 USDT y tiene un nivel de precio high en 1400, o sea, un nivel de precio alto.
Básicamente lo que hace el robot es tratar de, cada vez que el mercado baja, él va comprando a niveles más abajo y cada vez que el mercado sube, él va vendiendo a niveles más altos. Obviamente, si compras barato y vendes caro, obtienes una rentabilidad. Aquí, por ejemplo, él está colocando una orden de compra en 1040 USDT y la idea es que esos 1040 USDT él logre venderlo, por ejemplo, en 1280. La diferencia que hay entre 1040 y 1280, ahí está la rentabilidad. Aunque acá te lo está diciendo con un ejemplo muy sencillo, pero este robot de trading, como el mercado de criptomonedas es muy volátil, está cada ratico sacando operaciones. Eso lo hace bastante rentable porque no es que tienes que esperar a que esta orden se venda aquí, sino que se van comprando y vendiendo pequeñas órdenes que hacen que sea muy rentable. Luego, acá en el área 3 nos dice cómo cerrar el robot. Aquí dice que después de cerrar el robot se cancelan todas las órdenes abiertas y el saldo queda en la cuenta, ¿okay? Queda directamente en tu balance general, en tus saldos, aquí en el área de saldos, y ya allí tú puedes revisar cuánta ganancia tuviste con este robot. Entonces aquí le vamos a dar a hecho y vamos a empezar un robot. En este caso aquí me salen los favoritos, mis pares favoritos dentro de este exchange. Pero fíjate que si aquí vamos a la sección de USDT, tenemos todos estos pares, ¿ok? De momento, como este robot está en beta, no tenemos todos los pares de criptomonedas. Es algo muy, muy importante que tienes que saber. Y aquí al inicio, cuando lo vas a hacer por primera vez, te dice que tienes que completar los siguientes pasos antes de configurar un robot, ¿ok? Pues así que le vamos a dar aquí a firmar, vamos a bajar todo esto, le damos aquí a entiendo y reconozco los peligros o riesgos anteriores, le doy aquí a ok. La verdad es que este es un robot que termina siendo bastante, bastante seguro para este tipo de mercados, porque el mercado es muy volátil y esta volatilidad ayuda a este tipo de algoritmos. Luego aquí vamos a pasar a una prueba de conocimientos, le damos a evaluar. Aquí básicamente lo que tenemos es un cuestionario, yo te voy a estar dejando las respuestas rapidito para que no pierdas mucho tiempo. Aquí en la prueba de conocimientos tenemos esta respuesta, yo lo tengo ya todo en español, okay, que lo puedes cambiar aquí en este botoncito. Si te sale en inglés, puedes cambiarlo aquí a español para que todo esto lo puedas ver directamente en español. Así que bueno, acá esta tenemos la respuesta correcta. Después vamos a siguiente. Aquí en la pregunta número 2 tenemos la respuesta número B, pero bueno, siempre lee las preguntas y las respuestas y tratas de que coincidan, ¿ok? Porque de repente a ti te pueden preguntar la pregunta 1 y la pregunta 5 y también las respuestas pueden venir en diferentes posiciones. Así que bueno, lee la pregunta y la respuesta. Esta sería la número 2. Vamos a la siguiente. En la 3, esta sería la respuesta correcta, que los traders deben comprender y asumir completamente los riesgos del trading de grilla. Le damos aquí a siguiente. En la pregunta número 4, esta sería la respuesta, ¿ok? Es muy importante que, como te dije antes, la pregunta tiene que coincidir con la respuesta, no importa cuándo te salga. Y yo te estoy grabando esto paso a paso. Le damos aquí a siguiente. Y la última respuesta a esta pregunta, ¿ok? Sería la respuesta B. ¿Okay? Entonces aquí ya cuando le damos a completado, ya efectivamente nos sale este botoncito para continuar, donde nosotros ya directamente vamos a poder colocar un robot de trading. En este caso, estos son los pares que nosotros tenemos a disposición para operar. Yo ya tenía pensado un par de criptomonedas que iba a estar colocando, que era el par Convert, donde lo veía en una muy buena zona para operar. Pero en este caso, como este robot todavía está en fase beta, ¿okay? Como ven acá, está todavía en fase beta, no tenemos todos los pares de criptomonedas para operarlo. De hecho, en mi favorito solamente tenemos el par Ethereum USDT y ADA USDT. Que bueno, en mi caso, ADA sería una de las criptomonedas que podría de repente operar porque le tengo muchísima confianza a este proyecto. Solo que de momento ya lo veo en una fase ya algo alta de la gráfica, ¿okay? Porque se vienen muy buenos fundamentales para este proyecto en los próximos días y ya creo yo que no merece tanto la pena meterse en ese movimiento, ¿okay? Entonces, bueno, por lo menos Ethereum y ADA creo que quedarían descartados. Y aquí en los posibles pares que tenemos acá para poder operar, me parecen que hay unos que otros interesantes. Voy a verlos rapidito antes de meterme a operar en ellos. En este caso, el par que he escogido, al menos el que veo con mejor punto de entrada ahora mismo que yo te estoy grabando este video, sería el par NIO contra USDT, porque creo yo que todavía está en una muy buena zona. De hecho, ahorita mismo este par de criptomonedas se ubica en los $57 y como te fijas, el día de ayer ya superó los 60, ¿okay? Por lo que creo que aquí puede haber una posibilidad de un aumento importante en su precio. El mínimo de hace algunos días estuvo en los $25, pero también este año ya esta criptomoneda superó los 100. ¿Okay? Y eso la verdad es que es un punto bastante, bastante importante en el cual nosotros, si ahorita compramos en 57, en 100 ya podría llegar a ser un muy buen punto para cerrar este robot y conseguir una alta rentabilidad. ¿Okay? En este caso ya te voy a estar comentando cómo funciona este robot porque es bastante sencillo y claro está que si no tienes en esta sección de Spot Trading, en el área de Trading Bot, el par que tú quieres operar, por lo menos no puedes operar todavía de momento pares contra Bitcoin según lo que
Tengo entendido y según lo que me refleja esta web, esta pantalla, entonces nosotros, si no queremos operar ninguno de estos pares, también recuerda que podemos usar el robot de trading de Bitsgap, ¿ok? Que de hecho nosotros en Bitsgap también tenemos un par aquí con Huobi, BAT-BTC, que estamos operando y que de momento llevamos 0,37% de ganancia. De hecho, ahorita te lo voy a estar mostrando para que veas exactamente cómo en Huobi, conectado mediante API Keys, ¿ok? Tenemos igual operativo ese robot allí, o sea, sin ningún tipo de problema. Pero en mi caso voy a estar conectando este de NIO USDT, porque de los que me salen aquí es el que me parece más atractivo. Hay otros pares que de repente TRX podría llegar a ser una buena opción, Matic también, Uniswap también, pero NIO es el que veo con mejor punto de entrada de todos ellos, ¿ok? A medidos en USDT. Entonces, en este caso, yo voy a estar colocando ahorita mismo esta operativa. En este caso, aquí puedes, digamos, tienes dos opciones para crear robots. Tienes creación con un solo clic y también tienes crear aquí manualmente. A mí siempre, en lo personal, me gusta crear los robots manualmente. Aquí tú lo puedes crear con un clic si así lo deseas, ¿ok? Y tienes una prueba en retrospectiva en los últimos 7 días, y aquí por lo menos nos dice que por lo menos en estos últimos 7 días este par le ha ido bastante bien porque ha tenido un 112% de retorno, por lo cual no está absolutamente nada mal, porque claro que ha venido en este caso en los últimos 7 días, ha venido de precios por ahí desde los $40 hasta los casi 60, y recuerda que este robot lo que hace es comprar barato, o sea, cuando el precio cae compra y cuando el precio sube vende, cuando el precio baja vuelve a comprar, cuando el precio sube vuelve a vender. Entonces, claro que mientras sube y baja, obtienes allí una rentabilidad. Entonces, yo aquí lo voy a crear manualmente, ¿ok? Como precio más bajo de la grilla, voy a estar colocando aquí el área de los, por ejemplo, $38. Pienso yo que ahí puede ser su nivel de soporte más importante. Entonces, coloco acá 38. Luego, el precio más alto de la grilla, o sea, de la malla que voy a estar colocando, yo estoy obviamente en velas de un día para ver el panorama más amplio, pero yo pienso que aquí ya cuando toque en estos niveles de 70, $80, ahí se le va a empezar a complicar la partida porque acá tiene algunos niveles de resistencia y aquí esta área sirvió como soporte, ¿ok? Entonces yo pienso que por ahí a los $85, por ahí debería ser, digamos, su máximo precio en el cual el robot a partir de allí no opere más, sino que opere solamente cuando esté en la malla, entre los 38 y, por ejemplo, podríamos colocar aquí los $85, por ejemplo. Entonces ponemos aquí 85 y la cantidad de operaciones que yo podría llegar a ejecutar dentro de esa malla podrían ser, por ejemplo, 50 operaciones. Eso lo que nos dice es que el margen de ganancia por grilla va a estar entre 0,74 y 2,11. Aquí luego, más abajo, nosotros vamos a poder colocar las monedas en las cuales queremos invertir. En mi caso va a ser solamente USDT porque básicamente lo que yo hice fue depositar aquí en el área de saldos, ¿ok? En el área de saldos, depositar USDT en el intercambio de Huobi, ¿ok? En este caso, si tú ya tienes USDT y NIO en este par, puedes colocar esta sección y puedes colocar la cantidad de inversión que quieres colocar en cada una de las criptomonedas. Como yo solamente voy a invertir USDT, yo aquí coloco la cantidad de USDT, en este caso que quisiera colocar. Aquí me dice que incluso para conectar este robot, la cantidad mínima tiene que ser de $578. Como solamente tengo 552, tengo que bajar la cantidad de la grilla, ¿ok? Si te pasa eso, lo que tienes que hacer es ir bajando esta cantidad, ¿ok? Como balance mínimo, fíjate aquí que variamos este número y colocamos una cantidad de grilla menor. Y aquí ya me dice que la cantidad mínima es de 503 USDT. Entonces, si yo coloco 504, ya no me sale el anuncio. O sea que necesito al menos tener aproximadamente, si quiero colocar un robot así en lo que sería directamente Huobi, ¿ok? Necesito al menos $504. Recuerda que, bueno, en tema Bitsgap, por ejemplo, si quieres operar con este robot de trading, necesitas inclusive menos capital, ¿ok? Porque yo he logrado colocar robots con 200, $300 dentro de este intercambio de Huobi, ¿ok? El mismo intercambio, pero obviamente con menor capital. En este caso aquí tengo más porque está medido en Bitcoin, pero puedo colocar robots de trading con Bitsgap con menos capital y tengo muchísimos más pares para poder colocar, ¿ok? Esa es la diferencia de repente de tener una herramienta de trading paga con respecto a lo que te da, en este caso, Huobi, como herramienta gratuita, ¿ok? Porque esto es totalmente gratis. El enlace de Huobi lo tienes abajo en la descripción y con que te crees una cuenta con ese enlace ya tienes esta sección activa. Es simplemente depositar USDT y ya puedes usar este robot.
Ya aquí abajo tienes algunas secciones avanzadas. En este caso tienes una sección avanzada para colocar, en este caso, los precios de stop loss y de take profit, que esto es opcional, no necesitas rellenarlo. Lo importante para conectar un robot de trading es esta parte de aquí arriba, ¿ok? Pero en caso de que quieras colocar un stop loss o un take profit, puedes colocarlo aquí antes de darle continuar al robot para que ya tengas esos precios fijados. En mi caso, ¿qué es lo que yo hago? Estoy pendiente de la malla que coloqué, ¿ok? Estoy pendiente del precio, de cómo se desenvuelve el precio. Y como por ejemplo, yo me estoy metiendo a un precio de $57 en este mercado, en este par, yo lo que voy a buscar es que, por ejemplo, cuando me salga de este robot, esté por encima de, por ejemplo, $65 o $70. ¿Por qué? Porque yo compré NIO cuando costaba 57. Por ejemplo, si me salgo a 65, voy a estar en ganancia, ¿ok? Eso es lo que yo busco. No coloco de antemano una orden de stop loss y take profit, pero bueno, si así lo quieres hacer, lo puedes hacer sin ningún problema. Ya cuando tengas todo esto configurado, le vas a dar aquí a continuar. Aquí nos dice que para configurar este robot se comprará o venderá una cierta cantidad de NIO al mejor precio disponible a pesar del diferencial de precios causado por la volatilidad del mercado. Nos dice que nuestro rango de precios va a estar entre $38 y $81. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que mientras NIO, ok, mientras esta criptomoneda llamada NIO esté entre estos valores, o sea, se desenvuelva su precio entre 38 y $81, el bot va a estar operativo. Si se sale, por ejemplo, empieza a costar 83, ya este bot no va a operar, al igual que si empieza a costar 35. ¿Por qué? Porque está fuera de nuestra malla. Lo que a nosotros nos interesa cuando estamos operando en el mercado spot es que se vaya más por la parte de arriba. Si nosotros operamos, empezamos a operar cuando el precio estaba en 57, la idea es que esté cuando nos vayamos a salir del robot en 65, en 70, en 80, para haber sacado una rentabilidad. También nos dice que vamos a estar colocando 45 operaciones en NIO USDT y el margen de ganancia por grilla está entre 0,82 y 2,16. Le vamos a dar aquí a OK. Y aquí ya nos dice que nuestro bot es exitoso y que ya lo vamos a poder tener aquí abajo en el área de iniciado, Grid Trading 1, NIO USDT. Y aquí ya salen nuestros valores. Cuando vayamos a empezar a tener ganancias, ¿ok? Ya nos va a estar saliendo aquí ganancias totales medidos directamente en USDT. Como nuestra inversión fue de 504, si la ganancia total llega a ser un momento que tenemos $50 acumulados de ganancia total y cerramos el robot, ¿ok? Y lo cerramos. En el área de saldos, ya cuando nosotros vayamos a USDT, nos va a salir que tenemos de vuelta nuestros 504 USDT más los 50 que ganamos. O sea, deberíamos tener $554 en nuestro balance. En mi caso, como todavía me quedan $48 disponibles, okay, en el exchange, yo tendría que tener 504 más los 50 ganados, 554 más los 48, o sea, un poquitico más de 600 USDT. Espero haberme entendido. Cualquier cosa que no entiendas, por favor, abajo en los comentarios. Déjame tu comentario aquí abajo que yo te lo resuelvo sin ningún problema. Y aquí me sale en porcentaje cuánto es que yo voy ganando o perdiendo. Obviamente, cuando apenas colocas el robot, es muy posible que estés en negativo porque todavía el mercado no se ha movido, ¿okay? De hecho, aquí en velas diarias podemos ver que el mercado de NIO ya el día de ayer estaba en unos $60. Entonces, bueno, es cuestión de tiempo para que el precio se vaya desarrollando y poco a poco pueda ir en alza. De hecho, este precio, fíjate que el precio de NIO ha estado constantemente en alza desde ya hace como 3 semanas, ¿ok? Que va bastante alcista. Aquí tuvo un periodo de reposo, luego subió un poquito, quizás aquí vuelva a tener otro periodo de reposo y luego, imagino yo, según la tendencia, debería seguir estando alcista y aquí voy a tener exactamente las ganancias totales, lo que yo voy a ir generando de este robot. Muy, muy pendiente por el canal de Telegram, arroba Monitor Inversiones, que te voy a estar comentando el paso a paso de cómo va este algoritmo, cuánto beneficio vamos sacando. Y ya sabes que si no sale tu par de criptomonedas aquí, si de repente quieres operar pares contra Bitcoin, contra Ethereum, porque quieres acumular más Bitcoin y Ethereum y no te interesa tanto acumular USDT, también tienes las opciones de Bitsgap, que puedes estar operando con esta herramienta de trading. Esta herramienta de trading sí es paga, pero ten en cuenta que tienes 14 días gratuitos abajo en la descripción, ¿ok? 14 días gratuitos es un enlace promocional que tenemos nosotros, Monitor BTC, porque ya llevamos más de 2 años usando este robot. Entonces ya tenemos muchísimo, muchísimo tiempo operando este algoritmo en Huobi, en Binance, en otros intercambios. Y aquí dentro de Huobi nosotros tenemos el par BAT BTC.
De hecho, okay, para que lo veas y para que veas que ese robot está trabajando, nosotros podemos venir acá a Huobi, vamos aquí al área de Spot Trading, vamos aquí a Intercambios. Obviamente este robot va a seguir operando en esta función, okay, así que cuando lo queramos ver operativo, tenemos que venir aquí al área de Trading Bot para irlo viendo operativo. BAT BTC, okay, colocamos aquí BAT y colocamos aquí BAT BTC. Fíjate que está con una estrellita porque lo estamos operando actualmente. Fíjate que tenemos esta cantidad de Bitcoin disponible y esta cantidad de BAT. Y aquí abajo nos salen operaciones abiertas. Estas operaciones abiertas, aunque tú no lo creas, lo está llevando un algoritmo, lo está llevando un robot. ¿Cuál robot? El robot de trading de Bitsgap que te acaba de mostrar. Este robot es el que está llevando esta operativa, ¿okay? Que de momento lleva en menos de un día, ¿okay? En el momento que yo te estoy haciendo este video, lleva un 0,37% de rentabilidad, ¿okay? Fíjate que estas operaciones, ¿okay? Que aquí hay tres operaciones o pueden llegar a ver inclusive más. Voy a colocar aquí en velas de una hora a ver cuántas operaciones lleva este robot. Ah, fíjate que lleva varias. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lleva 12 operaciones y eso que este tipo de operaciones, aquí salen 12 operaciones, fíjate aquí, estas 12 operaciones las ha hecho en menos de un día. Imagínate lo rápido que trabajan este tipo de algoritmos sacando siempre beneficios. Ya llevamos un dólar ganado solamente en operaciones de compra y venta que ha hecho este robot. Si quieres ver que efectivamente tienen 12 operaciones, venimos aquí al historial de órdenes y nos salen las 12 operaciones que ha hecho efectivamente el robot. ¿Qué es lo que hacen este tipo de robots? Tanto el de Bitsgap como también lo que sería el robot de Huobi, okay, que está aquí en la sección de Spot Trading. Ambos robots operan con la misma estrategia de grilla, okay. En este caso, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, ellos fijan una cantidad de BAT, en este caso con BTC, que van a estar comprando, y eso lo que hacen es comprarlo barato y venderlo caro. Fíjate que aquí, en este par BAT BTC, se vendieron en 1738 y 1720 20 BAT, okay, que se vendieron por Bitcoin, okay, y aquí fíjate que ya está ejecutado la cantidad de Bitcoin que nosotros fuimos consiguiendo. Y fíjate que cuando el mercado bajó, bajó a 1696 y 1714, ¿qué hizo el robot? Compró 20 BAT y 19 BAT más. ¿Por qué compró a esos niveles de precio? Porque estaba más barato que a estos niveles. Fíjate que luego cuando volvió a subir a 1720, volvió a vender 20 BAT más. ¿Okay? Entonces aquí volvió a bajar a 1696, que fue este mismo precio. Como es un precio menor a este, volvió a comprar otros 20 y los volvió a vender en 1720. Y así sucesivamente el bot va comprando y vendiendo, y así va sacando la rentabilidad que a día de hoy tenemos. ¿Okay? En este caso, este par de BAT BTC, ya la rentabilidad no la vamos a ver en Huobi, sino que tenemos que tener esta herramienta para verlo. Aquí ya nos sale la rentabilidad que estamos sacando y la cantidad en dólares que vamos consiguiendo. La verdad es que también es una muy buena herramienta para tomarlo en cuenta. El bot de Huobi es muy bueno y también el bot de Bitsgap nos permite operar quizás en más pares contra Bitcoin, contra Ethereum, contra muchos otros pares. Todos los pares aquí que tiene Huobi están operativos con el bot de trading de Bitsgap. Así que también es una muy buena herramienta en caso de que quieras pagar esa herramienta mes a mes para obtener un robot de pago, un robot premium. Pero recuerda que esta herramienta de Huobi es totalmente gratuita. Así que también hay para ambas partes. No puedes operar tantos bots de manera gratuita, pero imagino que cuando ya salgan de la función beta y ya lo tengamos más formal, este robot de trading de Huobi seguramente también se va a poder aprovechar para operar en varios pares. Espero este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. Here we go.